Bien, vamos a hablar de los certificados de depósito para inversión, CEDIN, los famosos CEDINES, están llegando aparentemente a los bancos para que empiece la operatoria. Les anticipamos desde el Vamos, desde el día de ayer, en que comienza a regir la ley de blanqueo y lo hace hasta fines de septiembre, principios de octubre, bueno, que están habiendo muchas consultas, pero que definitivamente la operatoria todavía no ingresó en la práctica, ¿sí? Lo hemos consultado en el mercado marginal que se intenta conformar en Rosario para ver qué pasa con estos certificados de depósito llamados CEDIN. Hay algo cierto, algunos comercios los aceptan como moneda de pago. Atención, después le vamos a mostrar esa parte. Ahora vamos a lo que tienen para decir los bancos que están recibiendo los CEDINES, los verdaderos y con medidas de seguridad para evitar cualquier confusión. Bueno, el CEDIN fue reglamentado por el Banco Central. Y a partir de ello, todos aquellos poseedores de dólares o de divisas en el exterior pueden ingresarlo al circuito financiero a través de este instrumento. Tiene las mismas características de seguridad que un cheque, tiene esta apariencia. En él se van a registrar los datos del comprador, o sea, de aquellas personas que vengan a las instituciones financieras con sus dólares y los depositen en el banco. Bueno, a cambio de esos dólares se van a llevar un CEDIN que puede ser de un valor que va entre $100 como mínimo y $100.000 como máximo. ¿Ya hubo consultas por esto? En realidad no hubo ninguna consulta puntual respecto a algún caso en especial, sino que simplemente fueron consultas de nuestros clientes si el banco iba a adherir a esta operatoria. Seguramente hay muchas dudas. ¿Y cuál es el consejo a aquel que quiera comprar CEDIN? El consejo es que tiene que dirigirse a cualquier sucursal bancaria. Todos los bancos estamos adheridos a esta operatoria y tiene que ir con sus dólares que quieran comprar CEDIN. Compra el CEDIN y después eso lo puede utilizar, ese certificado se puede utilizar para distintas transacciones. La persona que realiza una operación inmobiliaria tiene un CEDIN que puede ser canjeado por billetes. O sea, el mismo banco lo presenta, el banco verifica que la operación inmobiliaria se haya concretado y en esa oportunidad le entrega los billetes dólares a cambio de ese CEDIN. Es un CEDIN aplicado. En el caso de que no se aplique a una operación inmobiliaria que se utilice para pago de servicios o de compra de bienes, ese CEDIN se va endosando entre distintos tenedores hasta llegar a un beneficiario final, que es justamente cuando se aplica a una operación inmobiliaria y que después se puede canjear por dólares.